Mal, ¿no? No podemos estar, nunca se está satisfecho cuando se pierde, pero hay veces que tiene alguna otra sensación. Y no, y desde el principio hemos salido muy fríos, situaciones de esas que se nota el carácter, como en el rebote o los balones sueltos, nunca eran nuestros. Ya se atisbaba en los dos primeros cuartos que íbamos a tener problemas en el rebote. Luego se ha ido acrecentando según pasaban los minutos. Y bueno, así todos nos hemos ido un punto arriba después de los dos primeros cuartos. Pero bueno, cada vez que teníamos una situación de pérdida o nos costaba un contraataque, cada vez que parecía que teníamos el partido controlado, volvíamos a tener, le dábamos dos o tres opciones seguidas de poder anotar tras rebote ofensivo. Y hemos entrado en el tercer cuarto haciendo los 33 puntos. Luego lo hemos solucionado a través de la defensa. Guille nos ha dado un plus de agresividad defensiva y hemos conseguido empatar el partido. Y luego en la prórroga ya estábamos bajo mínimo, porque creo que ha habido una diferencia física importante. Ross se mete en faltas. Está ido en el partido como está ido durante toda la semana. Entonces ya vamos con un déficit en el rebote, no podemos meter mucho tiempo de tres a Sergio para poder defender a Hers en situaciones de poste bajo, que nos ha hecho muchísimo daño y tenía que defender una escolta. Bueno, ahora nos toca una serie de partidos donde tenemos una clara inferioridad física respecto al contrario en varias posiciones. Y bueno, posiblemente la falta antideportiva que le pitan a Víctor era nuestra opción de poder haber ganado, de poder haber sacado el partido. No ha sido así y en la prórroga no hemos tenido opciones de competir para ganar. Así un poco la lectura rápida del partido. ¿Rápida o no tan rápida? Preguntas. Sí. La otra vez, cuando perdisteis ante el Oviedo, luego vino esa racha de los... ¿Cómo está ahora el ánimo en el vestuario? Bueno, nosotros estábamos jugando muy bien, venimos de una racha buena. Sí es cierto que cuando un equipo te gana, y ahora nos ganó en la primera vuelta Oviedo, nos ganó Orense, nos ganó Barcelona, porque tienen claves para poder ganarnos. Entonces tenemos que solucionarlo para que no pase. Yo espero que no volvamos a entrar en encadenar esa serie de derrota, porque nosotros estamos jugando ahora a muy buen nivel, aunque hoy no haya sido el caso. Bueno, vamos a ver el equipo por una, por perder hoy nos venimos abajo, pero pues sería una estupidez, ¿no? Porque hay gente ya con mucha experiencia y sabe que esto, que perder en la prórroga, pues puede pasar en cualquier momento, ¿no? ¿Qué decías de los problemas que ha tenido Jackson? Bueno, está bastante desconcentrado, no ha tenido una semana buena y claro, cuando no se está entrenando a un cierto nivel bueno, luego llegar al partido y estar concentrado es difícil. Pero no es nada particular, es que hay veces que los jugadores están por diversas situaciones, no sé, una vez viene la familia, otra vez no viene, otra vez está con la novia, otra vez no, bueno, y Ro no ha estado hoy muy acertado y es base para la base de nuestro juego en muchos... tanto adelante como atrás en muchos casos. Entonces hoy no ha tenido un partido afortunado y cuando nuestro mejor jugador no está afortunado, pues lo hemos resentido. Sin embargo, a veces no le ha afectado que durante la semana se haya hablado de su traspaso. Es que Lezas no tenía ni idea de su traspaso durante toda la semana. Hemos intentado que no se enterase para que no le afectase a nivel personal y casi lo conseguimos, pero no hemos podido. No, el team no tenía ni idea de todo lo que estaba pasando. Por cierto, es que el traspaso no... Conversaciones, sí. Bueno, pero él estaba ajeno a toda la problemática, a todo lo que se estaba hablando. Sí, sí, sí.
Ya, ¿se puede decir hoy que ha sido su último partido? O no, no, no. Para nada, para nada. No lo sé, yo todo eso el club lo tendrá que decir, pero vamos, no, todavía se tendrá que hablar, tendrá que hablar con el club. Yo no. A mí el club no me ha comunicado que es el último partido, desde luego. Sí, cuando se llega a una prórroga, normalmente hay. El equipo que viene por detrás es el que suele ganarla, o es el equipo tópico. Son, nosotros habéis quedado sin. No teníamos físico ya, lo hemos arrastrado, el han tenido mucho más poderío físico, nos posteaban con Hertz y nosotros teníamos que defenderlo con escoltas, porque Sergio estaba jugando al 4. Bueno, han sabido leer dónde era nuestro punto flaco y lo han aprovechado. Bueno, no ha estado mal, salvo quizás en los momentos importantes donde cuando tenía la bola para poder sentenciar no lo ha hecho, pero él necesita un proceso ahora de volver a sentirse importante, y jugadores que le des la bola y sean capaces de culminar una opción para ganar un partido necesitan sentirse muy seguros, y él está jugando ahora mucho mejor, lleva 3 semanas entrenando mucho mejor y eso se traduce en jugar mejor. ¿Qué significaría para el entrenador del Cáceres que se fuera a las Lezas? Porque si el club valora que es lo mejor para él, yo no tengo ningún tipo de problema. ¿A nivel deportivo? A nivel deportivo tendríamos que tener una ayuda, evidente. Pero si mi club necesita, da por bueno el traspaso de Lezas, conmigo no tendrá ningún problema. Evidentemente, al equipo necesitará una ayuda, porque sin Mansur y sin Esleza, pues ya no podríamos competir. Sería perder todos los partidos que quedan de liga, pero eso no va a pasar. De todas maneras, seguro que Jordi querrá explicaros un poco cómo está la cosa después o cuando sea. ¿Cómo se